Jóvenes de Jardín apasionados a la danza participaron del festival que organiza Indeportes Antioquia, llamado Por su Salud, Báilelo Pues, que este año se encuentra en su octava versión. Su coordinador en Jardín nos cuenta en qué categoría participarán. Un grupo de jóvenes se reúne para participar del octavo festival Por su Salud, Báilelo Pues. El día de hoy nos encontramos con John Alexander Muñetón, coordinador del programa, quien nos contará un poco más en qué consiste el proyecto. Bueno, y desde Indeportes Antioquia, cada año se realiza un festival que se llama Por su Salud, Báilelo Pues. Este año el municipio de Jardín va a ser partícipe de dicho evento, en los cuales contaremos con diferentes jóvenes del municipio y otros jóvenes que nos acompañan del Carmen Yatrato. Por lo general, en este momento el municipio de Jardín está a la expectativa, tanto acá como en el evento que se realizará este año. Les cuento acerca un poco del evento. Este festival se hace a nivel regional, donde participan municipios del suroeste. En este evento se va a hacer de dos maneras. Uno va a ser virtual, en el cual van a ser seleccionados algunos municipios para que pasen a la semifinal, y desde ahí serán escogidos para la final en el municipio de Barbosa, contando con la idea, pues, de que vamos a pasar, ya que estos jóvenes le han metido mucho esmero, actitud, compromiso, y creo que sería algo innovador y más expectativa que en el municipio de Jardín. ¿Y con qué tipo de música van a participar? Bueno, nosotros vamos a participar en la categoría de rumba aeróbica profesional, donde vamos a hacer una muestra de diferentes géneros musicales, como la salsa, el merengue, la bachata, el reggaetón, entre otros. Leison Díaz, bailarín de nuestro municipio, nos dirá, ¿hace cuánto baila y cómo empezó el proyecto? Bueno, yo llevo bailando aproximadamente de 4 a 5 años. Yo bailo porque en el baile encontré algo que me libera, que me saca del mundo cotidiano. Siento que expreso muy bien con mi cuerpo. El proyecto comienza hace más o menos 2 semanas, trabajando muy duro todas las noches. Hemos logrado un gran proceso y creo que lo estamos haciendo muy bien. Recordemos que la danza aeróbica trae múltiples beneficios para el cuerpo, además que los resultados salen este 27 de agosto para pasar a semifinales. Informa para Semana a Semana, Kevin Quintero Cerna.